Más allá del nombre de un programa, en este caso así inició Incluir, es acompañar a los municipios y comunas en su gestión, en la realización de los proyectos que tienen. Lógicamente que la escasez de recursos y la devaluación de los recursos que estaban proyectados por el tremendo proceso inflacionario hace que ocurra lo que ya le dijeron recién, que no alcancen para la idea primitiva, para la idea que estaba planteado, para el proyecto que tenían deseado, pensado y por el cual habían trabajado. Eso hace que no quita, digamos, que esté el apoyo y que esté el acompañamiento. Pero estamos viendo un momento muy crítico, de muchísima escasez de recursos, que nos genera este sabor agridulce, porque mientras estamos haciendo el convenio, lo vamos a pagar, él va a tener depositado, la comuna va a tener depositado los fondos el viernes que viene. A lo sumo, la semana que viene es corta, pero será entre viernes y lunes van a estar los fondos disponibles. Nosotros asumimos compromisos que podemos cumplir, pero claramente obedece así a la cercanía, a la proximidad, a cumplir con la palabra, a estar cerca de la gente, a estar cerca de las comunas, de los municipios, que tiene que ver con lo que comprometimos en la campaña, pero tiene que ver con un derecho lógico. Aunque uno no lo prometa, lo tiene que hacer. Y también tiene que ver con una gran discriminación, que estos proyectos no se hayan ejecutado en el momento que se tenían que haber hecho, es porque no se contemplaron y porque fueron discriminadas muchísimas comunidades porque tal vez no pertenecían a un signo político. Y eso es una situación bastante, digamos, desagradable, porque ¿a quién se discriminó? A los ciudadanos, no a un presidente comunal de turno. Acá lo que se perdieron de tener la obra en un tiempo y a un costo mucho más razonable fueron los ciudadanos, porque el beneficio es para las comunidades. Esto no es, acá yo firmé un convenio, esto es una gestión del gobierno provincial, no importa cuál es el funcionario que lo firma. Y en este caso, Rolo va a ser quien la va a ejecutar. Pero en definitiva, los beneficiados son los vecinos. Y a eso apunta nuestro gobierno. Está cerca de la gente. Cada obra, cada emprendimiento, cada concreción, es la ciudadanía, es el conjunto.